El módulo básico de rehabilitación profesional y social de la Unidad de Prestaciones Sociales de la Red Asistencial de Salud Puno fue creado mediante resolución de Gerencia General 513 GG en Salud 1999 de fecha 17 de mayo del mismo año. En aquel momento se encontraba en la presidencia ejecutiva de E-Salud el señor Fernando Barrios y Pensa y en la Gerencia Central de Prestaciones Sociales y Económicas, la doctora María Elena Mesa Farfán. El primer local que ocupó el módulo básico de rehabilitación profesional y social estuvo ubicado en el Jirón Cahuide número 220. El 1 de junio del año 2010 se iniciaron las actividades. La inauguración oficial se realizó el día 26 de junio del mismo año, con la presencia de la doctora María Elena Mesa Farfán, el doctor Edwin Cairo Rojas como gerente de la Red Asistencial Puno, quien asumía el cargo en reemplazo del doctor Antonio Olave Benítez, en tanto en la jefatura de la Unidad de Prestaciones Sociales de la Red Asistencial Puno se encontraba la doctora Patricia Bernedo Colque. Un módulo de rehabilitación profesional y social, según su cuadro de asignación personal, está integrado por los siguientes profesionales: un médico rehabilitador, un psicólogo o psicóloga, una trabajadora social, un especialista en desarrollo empresarial, un técnico de apoyo administrativo. E-Salud, a través de la Gerencia Central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad, desarrolla acciones a través de la Subgerencia de Rehabilitación Social y Laboral, mediante los módulos básicos de rehabilitación profesional y social, que son unidades operativas orientadas a la implementación de programas que propician el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad aseguradas a nivel nacional. Prestaciones que se brindan al amparo de la Ley de Creación de E-Salud y en el marco del Plan Estratégico Institucional. Al asegurado con discapacidad en edad productiva se le brinda una atención especializada a través de la cual se evalúa, capacita y facilita su reincorporación y reubicación en la sociedad. Este trabajo responde a los principios de la seguridad social, así como a los lineamientos de política, fines y objetivos de E-Salud en materia de prestaciones sociales dirigidas a la población discapacitada, orientándose a mejorar su integración a la sociedad. ¿Qué ofrece el módulo básico de rehabilitación profesional y social? El módulo ofrece evaluación integral de las potencialidades, intereses y aptitudes reales para el trabajo de las personas con discapacidad. Facilita la reincorporación, reubicación o reconversión laboral de las personas con discapacidad. Desarrolla las habilidades sociales. Actividades de sensibilización dirigidas a los usuarios y sus familiares, empresarios y profesionales. Programas de desarrollo empresarial y apoyo para la generación de pequeños negocios. Actividades de promoción y comercialización de productos elaborados por las personas con discapacidad. El módulo básico de rehabilitación profesional y social de Puno, que viene funcionando desde junio del año 2010, este año celebra su 11º aniversario. Actualmente el módulo básico de rehabilitación profesional y social viene trabajando en la Avenida del Sol número 890, Parque Ramón Castillo. El equipo de profesionales está conformado por un psicólogo, una trabajadora social y un especialista en desarrollo empresarial. Este año son 1.000 usuarios los inscritos y los talleres que se están ejecutando son tejidos, manualidades, repostería, danza y deportes adaptados. Entre los logros alcanzados el presente año se registra 157 colocaciones laborales, dependientes y 75 independientes. El equipo del Módulo Básico de Rehabilitación Profesional y Social de la Unidad de Prestaciones Sociales de la Red Asistencial Puno destaca este acontecimiento con responsabilidad, pues también estamos luchando contra la pandemia, cuidando a nuestros usuarios. El día de hoy quiero brindar un saludo muy especial a todo el personal y los usuarios del módulo básico de rehabilitación. El día 25 de este mes, de junio, se están cumpliendo ya 11 años de funcionamiento.
Por eso, por esta fecha tan especial, quiero agradecer profundamente a todo su personal que en forma tan esmerada brindan las atenciones a esta población tan vulnerable que requiere una rehabilitación, no solamente física, sino en su inserción a la población económicamente activa. Por eso, que este onceavo aniversario sea motivo para celebrar esa gran función y esa labor tan esmerada que realizan a nuestra apreciada población puneña. Feliz aniversario, módulo básico de rehabilitación de la Red Asistencial Puno. No hay tiempo para celebraciones, hay que seguir trabajando.